Sedientos a tu mesa venimos a buscar, reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar. Celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad. Los proyectos del corazón del Señor subsisten de edad en edad. Para librar las vidas de sus fieles de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Ponemos en las manos de Dios, en el corazón de Jesús, este nuevo mes que hoy empezamos, lleno de tantas bendiciones, de tantos proyectos. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, para iniciar este mes en gracia de Dios, con humildad, acerquémonos al corazón de Jesús. Nos conoce, nos comprende, sabe de las intenciones que hay en nuestro corazón y pidamos perdón de nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
por el mundo y por la paz. Señor, ten piedad por el pan, por el amor. Señor, ten piedad por los niños y las flores. Cristo, ten piedad por el hambre de los hombres. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Oremos. Ponemos en las manos de Dios, en la celebración de este primer viernes, el mes de septiembre, sobre todo la visita del Santo Padre, el Papa Francisco, que sea una visita transformadora, que de verdad demos el primer paso a una vida totalmente nueva, en reconciliación, perdón y paz. Quiero poner de una manera muy especial el retiro espiritual de nuestro canal en Tierra Santa, a todos los peregrinos que el Señor ha enviado a este retiro espiritual. En esta Eucaristía ponemos en las manos de Dios a todos los enfermos, los que están unidos a nosotros desde la clínica, el hospital, la casa, todos los que en estos días van a ser intervenidos quirúrgicamente. Le pedimos al Señor que los tratamientos también tengan éxito en todos los hermanos enfermos. Oramos por los que hoy celebran la vida, están de cumpleaños, los que recuerdan su matrimonio, ordenación sacerdotal, el día de sus votos religiosos. Oramos por todos los abuelitos, los adultos mayores. Oramos por todos los que están en las cárceles, por todos aquellos que nos piden oración. En este primer viernes utilizamos la misa votiva al corazón de Jesús. Señor Dios nuestro, infúndenos las virtudes del corazón de tu Hijo e inflámanos con sus mismos sentimientos, para que conformados a su imagen, merezcamos participar de los frutos de la redención eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos, por Cristo Jesús os rogamos y exhortamos. Habéis aprendido de nosotros cómo proceder para agradar a Dios, pues proceded así y seguid adelante. Ya conocéis las instrucciones que os dimos en nombre del Señor Jesús. Esto quiere decir Dios de vosotros, una vida sagrada, que os apartéis del desenfreno, que sepa cada cual controlar su propio cuerpo santa y respetuosamente, sin dejarse arrastrar por la pasión, como hacen los gentiles que no conocen a Dios. Y que en este asunto nadie ofenda a su hermano, ni se aproveche con engaño, porque el Señor venga todo esto, como ya os dijimos y aseguramos. Dios no nos ha llamado a una vida impura, sino sagrada. Por consiguiente, el que desprecia este mandato no desprecia a un hombre, sino a Dios, que os ha dado su Espíritu Santo. Palabra de Dios. Alegraos justos con el Señor. El Señor reina la tierra, goza, se alegran las islas innumerables, justicia y derecho sostienen su rostro. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra, los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. El Señor ama al que aborrece el mal,
protege la vida de sus fieles y lo libra de los malvados. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos con el Señor, celebrad su santo nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Aclamemos todos juntos la palabra del Señor. Estad siempre despiertos, pidiendo fuerza para manteneros en pie ante el Hijo del Hombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Aclamemos todos juntos la palabra del Señor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: Se parecerá el reino de los cielos a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite. En cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba. Les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: Que llega el esposo, salid a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas: Dadnos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron: Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: Os lo aseguro, no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos mis pecados. Amén. Muy amados hermanos en el Señor, queridos televidentes y amigos en Colombia y en todo el mundo. Queridos hermanos, en nuestra capilla del Señor Jesús. Tengo como varios sentimientos en el corazón en la celebración de este primer viernes, en el primer día de este mes de septiembre, cargado de tantas bendiciones. Y quiero compartir con ustedes algunos de esos sentimientos. El primero, tomando un poco el tema del Santo Evangelio, el tema del aceite, el tema de la lámpara, le hacemos hoy una oración al Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. La lámpara es la vida de cada uno. El aceite es la disponibilidad
la apertura del corazón, todo con lo que llenamos la vida y el corazón para vivir un mes tan grande como este. El primer ejercicio que uno debe hacer cuando lee un texto del Evangelio es mirar si tiene algún paralelo, es decir, si tiene algún texto que se le parece, empezando por algunas expresiones que son iguales. En este caso tomamos la palabra sensatos y necios, sensatas y necias. Y el paralelo lo encontramos en el Evangelio de la casa edificada sobre roca o sobre arena. ¿Qué dice el Señor? El reino de los cielos se parece a aquel hombre sensato que edificó su casa sobre roca. O dice también, el reino de los cielos se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. El Santo Evangelio de hoy está diciendo, el reino de los cielos se parece a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 sensatas. ¿Quién es el sensato? El precavido, el que se prepara, el que mira un poco más allá. ¿Quién es el necio? El distraído, el que no se prepara, el que no reflexiona, el que no valora lo que todos los días está pasando. Por eso hoy le decimos al Señor, pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Para mí es una bendición celebrar el primer viernes del mes de septiembre, precisamente hoy, 1 de septiembre. Porque es que este mes definitivamente nos trae muchísima bendición y nos propone algunos retos, y son los retos que yo les quiero proponer a ustedes. El primero es el mes de la palabra de Dios, es el mes de la Biblia, es el mes de la Sagrada Escritura. Y pudiéramos ponernos un reto hoy, no pasará un día sin que yo lea un trozo de la palabra de Dios. Y como una persona prudente, no de una manera desordenada, no al azar, yo les recomiendo tomen un libro de la palabra de Dios. Si a mí me preguntan, padre, ¿cuál? Yo diría, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y sería un reto que en este mes nos leyéramos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Como una lección divina, como una lectura divina de la palabra del Señor. Y veremos cómo se va llenando nuestra lámpara de aceite. ¿Cómo estaremos precavidos, prevenidos para crecer espiritualmente? El necio deja pasar el mes y no leí un solo día la palabra de Dios. Ese es el primer reto, el mes de la palabra de Dios. El segundo reto es un mes muy mariano, muy de la Santísima Virgen María. El 8 de septiembre, el cumpleaños de la Virgen María, su nacimiento. El 15 de septiembre, Nuestra Señora de los Dolores, patrona de la Congregación Mariana. El 24 de septiembre,
la Virgen de las Mercedes, el día del interno de la cárcel, la patrona de los oprimidos, de los que estamos esclavos en tantas cosas, porque no solo está privado de la libertad el que está tras las rejas, yo puedo estar privado de mi propia libertad, aún estando en la aparente libertad, la patrona de los cautivos. Entonces, un mes bíblico, un mes totalmente mariano. Y lo principal para nosotros, como colombianos, como católicos, la visita del Santo Padre, el Papa Francisco. Como hombres y mujeres prudentes, no necios, llega el esposo, llega el Santo Padre, salid a recibirlo. ¿Y qué implica salir a recibirlo? Lo que hemos hecho durante todos estos días. Cuánta preparación, cuántas cosas han girado por las redes sociales. ¿Cuántos programas especiales de nuestro canal y de todos los canales de televisión durante estos días, la novena de preparación a la venida del Santo Padre? Eso es llenar la lámpara de aceite. Y entonces eso nos tendrá dispuestos para recibirlo. Es increíble el movimiento del país, la buena voluntad de las personas, la organización. La misma comitiva del Vaticano está impresionada del fervor, del ánimo, de la alegría, de la disponibilidad que tiene toda Colombia. Y no solo los católicos cristianos, sino que este Santo Padre, en esa actitud ecuménica que tiene, va a recoger también a los que no propiamente son católicos o son cristianos. Por eso, hermanos, dispongamos el corazón, la mente, el oído para escuchar al Santo Padre. Tal vez tendremos la oportunidad de verlo pasar en su papamóvil. Recuerden el libro de los Hechos de los Apóstoles. Con la sombra de Pedro, los enfermos se curaban. A la sombra de Pedro. ¿Y quién es Francisco? El sucesor de Pedro. El sucesor número 267. ¿Cuál es el sueño de todo enfermo? Tal vez que Francisco lo toque. Pero no se preocupen. La sombra de Pedro les puede llegar hasta por la radio. La sombra de Pedro les puede llegar hasta por la televisión. La sombra de Pedro les puede llegar en ese paso del papamóvil. Si tenemos nuestra lámpara llena de aceite, llena de fe, de esperanza, la mera palabra del Papa va a ser sanación para Colombia. Sanación interior, sanación espiritual y aún sanación corporal. Los que en Medellín tengan la oportunidad de la Eucaristía en el aeropuerto, los que tengan la oportunidad de la Macarena o de los eventos privados, con toda seguridad van a recibir la misma bendición que ese colombiano que está en otra parte, que no ha podido llegar y que está viendo, y que está unido espiritualmente. Es otro de los retos grandes, que esta visita nos transforme. No porque determinen un día cívico, sino porque estos días, a pesar de los trabajos, de la vida ordinaria, se los queremos dedicar a Francisco. Y seguir paso a paso su visita. Lleva muchos días preparando la palabra que nos va a decir.
¿Y qué dice el libro santo de la palabra de Dios sobre la palabra que es regada sobre la iglesia? No volverá a mí vacía. No volverá a mí vacía. Con toda seguridad, un país no queda lo mismo después de la visita de un santo padre. Queda totalmente transformado, cambiado. Es increíble los efectos sobre Cuba, sobre Estados Unidos, sobre todos los países que han visitado los sumos pontífices. Los países no quedan lo mismo, quedan llenos de esperanza, de alegría, de júbilo. Por eso el lema nuestro es: demos el primer paso. La visita del Santo Padre es el primer paso a tantas cosas. Entonces tengamos nuestra lámpara llena de aceite. ¿Qué tal que estemos en el grupo de los necios, que nos perdimos la visita del Santo Padre? Es más, ante los discursos debemos tener a la mano una libreta y un lapicero, para que esas frases que Él va a ir diciendo, movido por el Espíritu Santo, podamos escribirlas incluso, para luego volver sobre ellas. En estos días precisamente estaba yo hojeando un librito pequeñito que se llama Así nos habló, así nos habló. Y son todos los discursos que San Juan Pablo II nos dijo a los colombianos hace 31 años. Y uno coge esos discursos y uno llega a la conclusión: Colombia no hizo realidad ni el 10% de las palabras que nos dijo San Juan Pablo II. No pueden ser palabras que se las lleva el viento. No podemos ser necios, tenemos que ser prudentes para que no echemos en saco roto la gracia de Dios. Entonces, sigamos en esta preparación inmediata. Dispongámonos a recibir esta gran visita. Humanamente nos hemos preparado, ya que el Señor haga su obra en cada uno de nosotros, incluso en el más indiferente, en el que menos tocado esté, en el que más ha criticado la visita, porque no faltan los detractores. Pero con toda seguridad, esta visita nos va a cambiar la historia, y lo hacemos en este mes de septiembre, en el mes de la palabra de Dios, en este mes tan mariano, en este mes de los amigos y en este mes de la paz, porque recordamos también a San Pedro Claver, esclavo de los esclavos negros, que nos recuerda los derechos humanos. Hoy en las manos del corazón de Jesús ponemos este mes de septiembre. Todo el trabajo material y el trabajo espiritual. Como les decía al principio de la Eucaristía, pongo en las manos de Dios a cada uno de los peregrinos que van a Israel, a los sacerdotes, a la agencia de viajes, al canal, que de verdad vamos con las lámparas llenas de aceite, que nos preparemos para este gran momento. Y finalmente, como les decía al iniciar la homilía, tengo muchos sentimientos, pues me estremecía el saber que hoy juega Colombia con Venezuela. Y más allá del resultado, más allá de lo que pueda pasar, los que vean la misa en la tarde sabrán cómo quedó el partido. Pero ¿saben qué me estremecía? Que esta semana teníamos dificultades porque unos helicópteros venezolanos habían sobrevolado Colombia. ¿Y qué problema tan tremendo? Pero ver ayer el bus
pasando con los jugadores de Colombia en un bus de Venezuela, nos dice que el amor de las personas está más allá de los conflictos políticos. El amor de las personas, el que seamos hermanos, está más allá de las fronteras de los países. Y qué lindo que al menos el fútbol nos une. Y que hoy hay una fiesta donde por lo menos en un momento se nos olvidan tantas dificultades. Y que a pesar de que aparentemente estamos en una tensión, dos países, no estamos en tal tensión. Hoy hay un partido, hoy hay alegría, hay júbilo. Puede que haya un empate, puede que haya un ganador, pero nos dice que es posible la paz, que es posible la convivencia, que es posible la reconciliación. Por eso le decimos al Señor, pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Corazón de Jesús, bendice este mes. Ayúdanos que al final del mes podamos decir, cumplí todas las metas, cumplí todos los retos, tenía mi lámpara llena de aceite. Que no sea un necio, que no pierda tanta gracia y tanta bendición que este mes nos trae. Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, salvad a Colombia y dadnos la paz. Hermanos, oremos para que este sacrificio que es mío y que también es vuestro sea agradable al Padre Todopoderoso. Oh Dios Padre de toda misericordia, que por amarnos sin medida nos has dado con inefable bondad a tu Hijo. Haz que en perfecta unión con Él te ofrezcamos una digna oblación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual con amor admirable se entregó por nosotros y elevado en la cruz hizo que de la herida de su costado brotaran con el agua y la sangre los sacramentos de la Iglesia, para que así, acercándose al corazón abierto del Salvador, todos puedan beber con gozo de la fuente de la salvación.
Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti. Hosanna, 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 los ángeles cantan. Hosanna, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, 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 los ángeles cantan. Hosanna, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. La víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, en el altar está Jesús el Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia celebrando la Eucaristía. Acuérdate de la Iglesia, del Santo Padre, el Papa Francisco, que ya se acerca a nuestra patria. Con nuestro arzobispo, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, todos los obispos de Colombia, de Venezuela, que acogen al Santo Padre, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, familiares, amigos y conocidos que han muerto. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
unidos como hermanos, siguiendo las enseñanzas del Maestro, oremos al Padre como Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, de todos los peligros. Concédenos la paz para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo resucitado, que nos ha hecho hermanos por su cruz, dense fraternalmente la paz. Oh Cordero que del mundo limpias toda iniquidad, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Oh Cordero que del mundo limpias toda iniquidad, ten piedad de nuestras almas. Concédenos la paz. Hermanos, este es Jesucristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los que son invitados a esta cena. Dice el Señor: el que tenga sed, venga a mí. El que cree en mí, que beba. De sus entrañas manarán torrentes de agua viva. El cuerpo y la sangre de Jesús nuestro Señor nos guarde para la vida eterna. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre reunidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre reunidos. ¿Cómo puedo yo orar enojado con mi hermano? ¿Cómo puedo yo orar enojado con mi hermano? Dios no escucha la oración,
Dios no escucha la oración si no me he reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no me he reconciliado. Oremos. Después de participar del sacramento de tu amor, te pedimos, Dios nuestro, la gracia de parecernos a Cristo en la tierra, para merecer compartir su gloria en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sus familias, sus casas, sus lugares de trabajo y de estudio, las vías y los medios de transporte, y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Eres más pura que el sol, más hermosa que las perlas que ocultan los mares. A ti sola entre tantos mortales, del pecado el Señor te libró. Salve, salve, cantada María, que más pura que tú solo Dios, y en el cielo una voz repetía, más que tú, solo Dios, solo Dios. Eres más pura que el sol, más hermosa que las perlas que ocultan los mares. A ti sola entre tantos mortales, el pecado el Señor te libró. Cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, Él se goza en la alabanza de su pueblo, pues sé que nos está hablando hoy, transformando hoy, nos manda su mensaje de amor. Dios está aquí, se siente fuerte su presencia entre nosotros. Más fuerte y más brillante que la luz del sol, por medio de su espíritu de amor, por medio de su espíritu de amor. Bendito, amado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo.
corazón de Jesús, postrado a vuestros pies humildemente, vengo a pediros, dulce Jesús mío, poderos responder constantemente, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Si la confianza es prueba de ternura, esta prueba de amor daros ansío, aunque esté sumido en la amargura. En los momentos más tristes de mi vida, cuando todos me dejen, oh Dios mío, y el alma esté por penas combatida, en el bautismo que hermoseara mi alma, yo prometí ser vuestro y vos ser mío. Repetiré siempre en tempestad o en calma. Aunque sienta venir la desconfianza que me obligue a miraros con desvío, no será confundida mi esperanza. Yo siento una confianza de tal suerte que sin ningún temor, oh dueño mío, espero repetir hasta la muerte. Señor, bendícenos, bendice este nuevo mes. Bendice la visita del Santo Padre. Bendice nuestro contacto con la palabra del Señor. Bendice nuestro retiro en Tierra Santa. Llena nuestra lámpara de aceite. Que seamos precavidos, que seamos sensatos. Aquí estamos, Señor, nos ponemos en tus manos y hoy imploramos tu santa bendición. Señor, el pan del cielo. Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón.
Bendita su preciosísima sangre. Bendito Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito el Espíritu Santo Consolador. Bendita la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita su santa e inmaculada concepción. Bendita su gloriosa Asunción. Bendito el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Sagrado corazón de Jesús. Oh Jesús manso y humilde de corazón.